El meme me cagó de risa. Sinceramente, chicos, hago esto mientras estoy acá en la computadora escribiendo los correos, etc. Y entonces leo, boludeo, ¿viste? Y me causan gracia. Hay uno, me causó mucha gracia. Dice, ¿esta es la cola para barrear anidos? Me hizo el día. Y un meme que publicó Lucho, que le pedí que me lo mande. Un tipo grande encima de un avión dando vueltas así. Buenísimo. ¿Qué quieren? El trabajo es aburrido. Convencer a alguien que te dé plata para hacer un negocio es aburrido. Esto es divertido. Si no lo toman con humor, mátense. Y estos no tienen humor. No tienen humor. Son falsos, son cínicos, son hipócritas. Son una manga de... Tienen la verga más chica que un pinche, flaco. Ni cosquillas te hacen con eso. No tienen cabeza, no tienen mentalidad, no tienen nada. Son como el gobierno. Resulta que un diputado, Juan Tonelli, acaba de decir, lo voy a leer textualmente, los jubilados no van a perder plata. ¿Entienden lo que digo? Buah. En fin, y Pablo Echarri parece que quiere ser vicepresidente de CFK en la fórmula del 2019. Buenísimo. Así que yo puedo ser vice de Tinelli en una de esas, ¿no? Porque vamos a hacer el bailando por un voto el año que viene con Marcelo y yo voy a estar ahí. Van a ver. Le vamos a romper el tujes a todos. Y dijo Mark Twain, un tipo hace muchos años, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. A mí me cuesta mucho tratar de convencer, por ejemplo, a Pintusa, ¿no? De que está rodeado de pelotudos. Salvo que él sea hipócrita también. Cosa que no sé, qué sé yo. Y me chupo un huevo, sinceramente. Y el otro, este Jorge Croce de Lanús, el guitarrero, ¿no? Yo acabo de vender la guitarra. ¿Vos sabés que yo en algún momento estuve casado? Y mi ex mujer, Claudia Calistro, estudiaba guitarra. Así que coleccionaba guitarras. Pero este de Lanús, no, es un... Le escribí en privado por el Facebook, no, él sigue troleando a Nidos en la página de Pokémon GO Argentina. Qué poca. Te mando un saludito, Croce. Y la verdad, chupame la verga de la misma manera que vos dijiste venir a chupar la verga. No te la chupo, porque sos un sifilítico, hermano. Andá a la concha de tu madre y hacé lo que se te puta cante el forro del culo. Voy a escrachar a todos los boludos ahí, ¿no? A todos. Cristian Polo, que dijo, ¿qué trabajas en Niantic para que me escanees mi avatar? No, hermano. Ellos lo hacen, los de Nidos. ¿Vos no te das cuenta que son hackers? Jorgito, para hacer el mapa, junto con Diego y todos ellos, son hackers. Trabajan aparte en la parte informática del ejército. ¿Ok? Es un lagomarsino más. Te escanean las cuentas. Saludito a Jonathan Correa. Y ahora voy a mandar los otros saluditos. Paul Sebastián. ¿De qué te perdiste? Nada. Mirá mis videos y te vas a enterar de todo. ¿Ok? Gastón Santucho. Saludito. A vos no te escracho, pero... Me dieron letra para hacer el pelotudo este. Ni siquiera hizo el meme, ¿viste? Ahí por eso subí la foto
con Jorgito y con Diego cuando éramos amigos y estábamos viendo en el jardín japonés cómo hacer el evento, ¿no? Y ahí tiraban data, las 1500 cuentas bot que le dañaron a Jorgito, ¿no? Estaba preocupado a ver si podía volver a hacer el mapa. En fin, bueno, y Mariana Nieves Petruccelli. Enseñame cómo hacer ser fly, porque todos me acusan de fly y no tengo la más puta idea, flaco. Ni la más puta idea cómo se hace. Así que bueno, si no le pido a mi amigo Luis Hernán de Racing Bursaco, ¿no? O alguno de todos esos, o a Elvis Bustamante, qué sé yo. ¿Qué me importa cómo hacen? Yo juego, y si ellos juegan de su manera, cada uno que juegue como quiere, flaco, no rompan las pelotas, déjense. Pero son una manga de chisitos, chisitos. Realmente. Y el de la bandana de bicicleta que se salió del grupo. ¡Ay! Hasta que no salgan los topos de Karim del grupo, yo no vuelvo. Flaco, si sos fly, dejate de joder la bola. Vos, el otro en bicicleta. Todos reconozcan la realidad. No mientan más a la gente. No traten de convencerle de lo que no son. Ayer estaba hablando con mi amiga, ¿no? Que le devolvieron un celular Caro Capato. Y el otro se lo devolvió a Adrián, pero lo tenía a liar. Y yo le dije, fuiste ingenua, es que vos tenés los celulares y entonces se los diste para que te atrapen los 100, que al final no te los atrapan, pero se los atrapan a ellos primero, etcétera, ¿no? Y usaron tus celulares, ¿entendés? Los usaron para las maldades que hacen, así como queda registrado de qué celular es, ¿sí? Y ese celular está registrado, es como prestarle el celular a un tipo que secuestra, ¿no? Después cuando viene la policía, te viene la voz, dicen, señor, usted, este celular está a nombre suyo, el chip está a nombre suyo, y se usaron para el secuestro, pum, esposa hacia adentro. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que acá se la tiran de buenos, y son no refly, son requete fly. La historia de Caro Capato agarrando el Snorlax a las 10:30 de la noche en el zoológico es histórica, lo sabe todo el mundo. Nadie la vio. Y ella dice, jaja, me acusás de fly, yo la atrapé. ¿Cómo la atrapaste? Y después el tarado de Adrián me dice, no, porque si apagás el celular y lo volvés a prender, podés llegar al medio del zoológico. Flaco, cáguenme a patadas si tienen ganas, pero en mi canal hago lo que quiero. ¿Entendés? Y voy a seguir haciendo lo que quiero. No me interesa todo lo demás. Me divierto, ¿eh? Sigo escuchando música. Ahora viene una persona a buscar una foto. Y miren, y la voy a recibir así, con mi remera de Pokémon GO. ¿Viste qué dice? Trainer. Miren, Pokémon GO Trainer. No tengo vergüenza. A mí la vergüenza ya se me cayó hace muchos años. A esta altura del partido, ¿qué vergüenza voy a tener? ¿Vergüenza de qué? ¿De qué? ¿De qué? Que le pedí a un amigo que me case un Magikarp Shiny en Corea. Se lo dije y lo voy a hacer público. Cuando se lo mando por correo a Diego, ¿no? Cuando salió el Growlithe 100 cerca de River, que le pedí a otro amigo que me lo atrape. El mismo día salió el Dratini. Ahí varios de las bicicletas me pidieron hacer de las tuyas que me atrapen el 100. Porque están locos, ¿entendés? Yo si lo atrapo, si no lo atrapo, me chupa un huevo. Entonces, no tenía Magikarp Shiny. Sí, y le dije, che, salen en Corea como locos los Magikarp Shiny, atrapame uno. Listo, se acabó el problema. Pero ellos quieren acusar a uno de fly, ¿no? Como Pintusa, que también me las agarro ahora con vos. Me decís, no, porque es una comunidad con reglas. ¿Qué reglas, flaco? Son, si empiezo a nombrar a todos los tipos que fueron bañados gratuitamente y sin sentido, no termino, hago un video de 20 minutos mencionándolos a todos. A todos. Lo acaban de sacar de los grupos a una persona que me dice, vi en el celular que tenía el fake GPS y por eso lo sacan. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? ¿Para tapar qué? ¿De qué crimen están hablando? Si son todos fly, flaco. Salen a la noche y agarran para 50 cuentas, por eso necesitaban celulares, porque no podían loguearse con una y no llegaban a tiempo. Entonces necesitaban celular, salían a cazar todo, no dormían, se estaban dando con la pala, ¿viste? Porque en el Facebook también dice, estoy durazno. Hay que ser tonto, ¿no? Es como esos tipos que caen, ¿viste? Dicen, me violé a la mina, ¿viste? Y saca la foto en su Facebook y después va, pum, adentro. Esto es lo mismo. No tienen sentido, no tienen ningún criterio coherente. Esto es lo que yo quiero decir. A mí me chupa un huevo lo que hagan ido. No estoy resentido. No me molesta nada. El evento, si sale o no sale, también me chupa un huevo. ¿Entendés? Pero realmente,
hacer de todo esto el bardo que se está haciendo me parece que no tiene ningún sentido. Porque todos juegan a su manera y nadie se jode al otro. Flaco, sean más coherentes y reconozcan la realidad y no jodan más. No jodan más. Me olvido de mencionar a todos, pero voy a hacer otro video hoy mencionando a todos. Todos los que fueron bañados y siguen saliéndose del grupo como este pelotudo de Liar que tenía mi Facebook, flaco. Nunca te vi conflictivo. Ay, yo me salgo del grupo hasta que salgan los topos de Karim. ¿Por qué? Porque te descubrieron que sos fly, hermano. Te vi andar en bicicleta cuando estábamos con el grupo de Lucho en Puerto Madero. ¿Sí? Te conozco desde siempre. No jodan, flaco. Jueguen como quieran y no rompan las pelotas.